días en las plantaciones de café. Súper bien asistidas. Estas son plantaciones premium. Produce un café de altura con un nivel de acidez alta. ¿Conoces Villa? Hay un apellido Jiménez. Sí, y es una planta rusa. Y un néctar dulzón, huele como a miel. ¿Viste qué bonitas? ¿Qué son? No sé qué son, pero ve que raras. Ella se abre y salen estas botellitas. En Inglaterra. ¿Por qué tanto? Los españoles tienen dificultad con una en Granada. Aquellas gitanas. Que te dan el romero y te den la vuelta. Hola, otra vez. Otra vez, sí. Es una experiencia, ¿ves? Nunca había estado así viendo esto.
esto, que los padres adoptivos de mi madre eran ese tipo de catalán de pura cepa, que conocía muy bien el pasado histórico de Cataluña y todas estas cosas por las que había pasado Cataluña. Cualquiera que opine va a opinar según su ideología, ¿no? Tengo otra pregunta. Que es asiática, para mí no sé si se da aquí también, el rambután y el lichi, ¿no? Ahí estoy viendo papayas. Esos que van en fresas, que son... Ah, esos son, aquí le decimos mamón chino. Mamón chino, ay, mira la mamona, ay, amor. Ay, Dios mío, no me acuerdo cómo se llama. Es una cosa, unas vainas y tiene unas semillas negras. Mantente alejado de cualquier cosa.
será que no, o sea, que nada. Así me manda para.